empezó el programa. Ahorita le digo, oye jefa. Oye muchachita. Oye muchachita. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Elba Félix Brito. Tengo mis dos apellidos. Elba es mi nombre. Todos tenemos dos apellidos. Algunas personas solamente tienen uno. Pero nada, somos seres humanos todos. Cosa de la vida, ¿verdad? Pero ya lo que me dijeron. ¿Qué? Que tiene el nombre de la gente que brilla. Brito. De brillar. No sabía. Ahora me entero. Brilla aquí. Ok. Brilla ahí. Ay, me encanta lo brillante. Y brilla por todos lados. Sí, me encanta lo brillante. Me encantan las joyas. Me encanta la ropa, la belleza. Como todas las chicas. Aquí hubo un sinvergüenza que hizo una cosa aquí. ¿Qué dijo? Dice, muchacho, esa mujer, hasta cuando está haciendo el amor, brilla. Uy. Ay, ¿y cómo sabes? Eso nomás lo sabe el esposo mío, si yo brillo, ¿no? No, porque dice, esa mujer debe brillar hasta cuando hace el amor, porque tú brillas, brilla y brilla, ya brilla. Y de lejos te la ve, allá viene Eva Fer. Nada más no es el brillo material, también existe el brillo celestial, que yo espero en Dios tenerlo, ese brillo celestial. Sí, nada, vamos a informarle a las personas, a los televidentes, que muchos estaban averiguando, si nos vemos en el cable Claro. Sí, así mismo como Claro, Claro TV. Por ahí pueden ustedes ver nuestro programa y ver toda la programación de Telecontacto, canal 57. Y así como usted lo ve, también le damos la bienvenida al programa, que empezó el programa, el mejor programa de los sábados, ahorita. Te digo, la alegría para todos los dominicanos y para el mundo entero. En cualquier parte del mundo, en un rincón, en una cuevita, en un rinconcito, donde quiera que usted esté, ahí le vamos a llegar con nuestra alegría. Sí, para que se rían a carcajadas. Sí. Y también que reflexionen. Porque ese es el plan de nosotros, el plan de nosotros es hacerlos reír a ustedes. Sí, que reflexionen, reflexionar, estar, enlazarse con Dios, aprender. Aprender cada día que sin Dios no somos nada. Dijeron que tú no eres rubia falsa. Ah, bueno, un poquito falsa. No, porque si me lo dijo a mí, una persona que te conoce desde que tú naciste. Ah, bueno, ya yo sé por qué. Mis bellos son rubios, no se porque notan. Porque me dijeron, muchachos, esa mujer nació siendo niña una albina. Ay, sí, a mí me decía la albinita. Vivía una señora que era albina por mi casa. Ya yo le conozco dos nombres que le han puesto a ella. Y decían, ella es la hija de la albina. Y yo, no, yo soy hija de ella, porque es una albina de verdad. Es blancota la señora, que Dios la tenga en su santo seno, porque ella murió hace un tiempecito atrás. Muy buena persona, una religiosa ella. Ya yo sé todo lo tuyo casi. Mira, ya yo sé que te decían la ranita. Ay, ranita, ¿por qué? Sí, dije, porque tú dormías como la ranita. Abierta, así, ahí está. Dice, mira, cómo está. Sin vergüenza, la madre tuya se reía mucho contigo. Todos los niños duermen así, la mayoría duermen así. Con las piernas abiertas, así, la naguita para arriba, así, ¡chin! ¿Y qué niño no duerme? Carlita, ¿cómo duerme tu bebé? Vamos a ver. Eso hay que hacer. Vamos a tirarle foto a los niños, a ver. Otra que ya eres la albina. No, ya. Porque te pusieron albina. Y el tercero, la pececita. Ay, eso yo no lo niego. Porque eso le gustaba el agua.
le gusta. A mí me encanta el agua, me encanta estar bajo la llave. Si cae una lluvia, cuando yo era muchacha, me vivía abajo de todos esos caños de agua bañándome. Yo me imagino, para esta pandemia, esa muchacha no sale del baño. Ah, no, yo no salgo del baño. Es que no queremos seca, Fran. A Fran no lo queremos seca, ni en pintura. Fran, es peligroso. Peligroso, muchacho bebe todos los días. Se ha vuelto más bebedor que José José. Mira, Fran, acuérdate de las precauciones, mi hijo. Ya no, nosotros no queremos más dolor de cabeza, ni más pérdida. Déjame mandar de burla, que mire, estoy bebiendo aquí. Estoy bebiendo. Qué bueno. Qué irresponsabilidad, qué ejemplo para los niños, Fran, de por Dios, no sea así. Ahí Dios los hijos de que no, papi, ya también sé que a mí no, está en corrupción. Qué bueno, así mismo, esos niños inteligentes, Manuel. Besito, Emanuel, ¿cómo que se llame grande? Chandy, besito para ti así vivo. Eduquen a su padre, ustedes son más educados, ustedes saben que no se puede. Deje de tomar, Fran, deje. ¿Qué dice? Lo que quiere. Fran, mira, nosotros sabemos todos los chistes. Nosotros nos enteramos de todo. Acá es la que no se puede cantar tampoco. Ella tiene un bebé que cuidar ahí. Bueno, aquí estamos todos cogidos, todo el mundo cogido ahí. Ya Carla está trancadita, chica, la empezó a trabajar. Felicidades, mi amor, que empezaste a trabajar. Y la Candy ya haciendo videíto y vaina ahí. TikTok. Ajá. Pero unos videos bailando. Míralo ahí. Y el bebé celoso se ponía ahí para. Yo voy a dejar a mi mami. Para que nadie la vea. Pero ella al final hizo así y lo quitó y se puso. Que ahora voy yo. Ay, es que ya como estamos así, trancados en la casa, ya no hallamos qué hacer. Pero quédese en su casa, que sea haciendo toda esa locura, hágala, pero en su casa, tranquilo. Vamos a terminar felizmente. Esto de la pandemia. Vamos a irlo azotando, pero con las precauciones de vosotros. Sí, mucha precaución, mucha distancia. Y si no hay necesidad de salir, quédese en su casa cogiendo fresco. Báñense como hago yo. Llenen un frasco de hielo y agua y pasen tomando el día entero tomando agua con hielo. Eso como yo lo voy a pasar ahora, voy por allí, me voy a comer un hielito. Es lo que Eva Félix hace su reflexión. Si nos vamos a reflexionar, a enlazarnos con Dios, nuestro Padre Celestial. Así que ya te sabes, volvemos en breves en tu programa, Ahorita Te Digo. ¡Eva Félix!